Pero miren cuánto. Esa es la red. Esa es una empresa. Zedillo entregó a dos empresas todos los ferrocarriles de México. Y todavía, no a esta, sino a otra empresa extranjera, va a trabajar. Se lo llevaron cuando terminó la presidencia de asesor. ¿No tienes en la otra? A ver. Cansa. Como 22, 24 mil kilómetros entre las dos de concesión. Entonces, se habían pues mal acostumbrado, y nosotros hemos sido muy respetuosos de los contratos, de las concesiones. ¿Pero quién pagaría la cuota? ¿Grupo México? Sí, si pasan a lo que va a ser completamente de dominio público, pagan una cuota. Si los trenes de la empresa de la defensa del puerto de Progreso o de Cancún van a Veracruz, pues hay de medias aguas hacia Veracruz, la concesión es de Grupo México. Y entonces ahí pagan una cuota. ¿Mande? Ahí Sedena pagaría a Grupo México. Sí. Y si Grupo México entra, paga cuota. ¿Y no se le daría indemnización a Grupo México? No, lo que... No, dinero no. Lo que se está buscando es una, vamos a decir, compensación. Es decir, a ver, te vamos a reestructurar tu concesión. ¿Sí? Mande, es un acuerdo. ¿Sí? ¿De cuánto le acaban de dar, presidente? Dinero no, nada. El derecho de paso. Y revisar si es posible, si tienen una concesión que ya está por vencerse,